Somos 1.000.000 de guerreros, el ejército del Señor. Hola, benditos de Jehová, benditos de Jesucristo, benditos del Espíritu Santo, benditos en el mundo y bendito en toda parte donde tú estés. La paz del cielo sea con usted. Esta es la Universidad Internacional de la Oración, originando desde Santa Fe de Bogotá, Colombia. Quiero manejar un tema bien sencillo e importante y necesario. El tema que quiero manejar para con ustedes hoy es: ¿cuándo debemos orar? Signo de interrogación. ¿Cuándo es que yo debo orar? Bueno, vamos a ver qué nos registra la Sagrada Escritura. ¿Cuándo los creyentes debemos orar? Capítulo 6 del libro de Efesios, Efesios capítulo 6, versículo 19. De la siguiente manera dice la Sagrada Escritura. Espero que esta palabra te edifique y te llene de conocimiento tocante a la oración. Acá está diciendo la Sagrada Escritura: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuándo debemos orar según este versículo? Dice, en todo tiempo. ¿Y qué es en todo tiempo? Mañana, tarde, al mediodía, al acostarnos, en el trabajo, cuando estemos en el descanso, cuando salgamos de paseo, cuando estemos allá en el trabajo con el patrón, cuando estemos de viaje, cuando estemos en tiempo de descanso. Ahí dice la Escritura que en todo tiempo, en Navidad, en diciembre, en lo que sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en todo tiempo. Debe ser la disciplina de la oración, la costumbre de la oración. Aquí está diciendo la Escritura. ¿Y cómo se debe orar? Con toda oración y súplica. Señor, aquí está tu hija, aquí está tu hijo, respáldame, guíame. Por otro lado dice, en el Espíritu. Y ahí sí es un poco más difícil entrar nosotros al Espíritu, porque se puede hacer oraciones vagas, efímeras y pasajeras, como cuando el hombre se echa la crucecita. Ahí no está en el Espíritu, eso no es oración en el Espíritu. Y aquí dice, velando en el Espíritu con toda oración y súplica, y perseverando en ello, en el nombre del Señor. Así es que en todo tiempo se debe de orar. Amados hermanos, hoy quiero invitarles allá el libro del profeta Daniel, por favor. Daniel, observe conmigo en el capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10. ¿Cuál era la disciplina de este siervo de Dios? ¿Qué ejemplo nos da? ¿Cuándo más se debe orar? Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido divulgado o firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. ¿Cuándo se debe orar? Cuando hay malas noticias y cuando hay buena noticia. Usted es llevado a la oración por 2 motivos. Número 1, anonadado por su presencia santa. De gratitud, Señor, gracias porque tú estás aquí. Así lo hicieron nuestros antepasados, oraron en gran gratitud a Dios. ¡Wow! Y la otra manera por la cual los hombres oran no es la más ortodoxa, que digamos, o la más práctica. Es cuando estamos con gran dificultad, en grave amenaza, en grados de muerte, en amenaza de muerte. allí también la gente ora. La gente ora cuando está anonadado por la presencia del Señor, o también cuando está en amenaza fuerte. Y aquí dice la Escritura que Daniel, cuando supo que el edicto en contra suya había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana que daba y la cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. O sea que Daniel no solamente oraba cuando tenía gozo y alegría y cuando estaba en las buenas, oraba Daniel también cuando le amenazaban. Así que esos son los motivos por los cuales nosotros, ¿cuándo debemos orar? Ahí dice Efesios, en todo tiempo. Y Daniel dice, cuando estamos bajo presión y bajo amenaza, los cristianos debemos aprender ese secreto de la oración. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuándo más debemos orar? Cuando queremos tener un futuro, oiga bien, un futuro promisorio. Preséntele a Dios su futuro. Ok, hermano. Capítulo 4 del primer libro de Crónicas, versículos 9 y 10. Esto es la oración de Jabez. Jabez en el verso 9 dice, y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre lo llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Primero, cuando hay problema, cuando hay dolor, allí debemos depender de Dios y orar ante Él. Y el verso 10 dice, e invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, oh, si me diera bendición y ensanchare mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me librare del mal para que no me dañe. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Cuando estamos en toda esta situación y que necesitamos y queremos un futuro, es el momento de orar y presentarle a Dios las necesidades. ¿Cuándo debemos orar? Cuando estamos en esta circunstancia también, cuando estamos alegres, en todo tiempo. Mire lo que hizo Jabez aquí. 3 cosas, o 4 nos enseña la Escritura. Primero, cuando somos personas ilustres. Jabez fue más ilustre. ¿Por qué fue más ilustre? Porque aprendió el secreto de la oración. Una persona ilustre sabe clamar al Dios Santo y al poderoso Señor. No religiosamente como lo suele hacer antes, sino porque Él es ilustre. Amén. Y conoce a Dios. Fue más ilustre que sus hermanos. Fue más ventajoso en el sentido espiritual. Aunque él estuvo problemas, donde dice que su madre lo dio a luz, ¿verdad? Con alegría, esto con dolor. Jabez significa dolor, tristeza, inconveniente. Pero a pesar de todo eso, él se despojó y dijo, yo voy para adelante. Y en el versículo 10 dice, e invocó Jabez al Dios de Israel. Eso es lo necesario que los cristianos debemos aprender, ese secreto. Invocar al Dios de Abraham, que significa el Dios de los que obedecen en fe. Invocar al Dios de Isaac, en nombre de Dios de la gracia, e invocar el nombre de Israel, que significa luchador. Amén, luchador. Y aquí está diciendo la Escritura, invocó al nombre de Dios de Israel. Esto implica, hay que decir, que es el nombre de los que luchas. En medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad, en medio de tu necesidad, lo que la Biblia nos enseña es que hay un motivo por el cual debemos orar. Si te quieren sacar del empleo, de tu trabajo, la clave es la oración. Si estás enfermo, hay que orar. Si estás alegre, hay que orar. Si recibiste salario, hay que orar. Jabez en medio de todo eso dijo: oh, si él me diera bendición. ¿Cuándo más debemos nosotros orar? Debemos orar por la mañana, por la tarde y al mediodía, que fue la disciplina de la mayoría de los siervos de Dios. Salmos capítulo 55, por favor. Vámonos allí. Salmo 55, versículos 17, 16 y 17, dice: en cuanto a mí, esa fue la decisión del salmista, a Dios clamaré y Jehová me salvará. El 17 dice: tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. ¿A qué hora? Tarde, mañana, mediodía. Por lo menos lo mínimo que usted y yo debemos orar. Tarde, mañana y al mediodía. ¿Sabe, hermano? Yo llevo tiempo preparando estos temas. Tiempo. Y la mayoría de tiempos es cuando vengo de madrugada aquí ante el altar de Dios a orar. Señor, dame palabra. La gente necesita. Y estoy ahí tarde, mañana y al mediodía. Y me he vuelto muy casero, porque lo que yo quiero es dar palabra para el pueblo de Dios. El salmista lo decía, bueno, en la tarde, en la mañana y al mediodía. Vamos a ver el ejemplo de nuestro máximo maestro, nuestro Señor Jesucristo, su costumbre de él orar. ¿A qué hora dice la Escritura que Jesús oraba? Vámonos allá del Evangelio de San Marcos. Es un horario predilecto mío. Créalo, le digo con todo mi corazón, yo no puedo amanecer en la cama. Y en ocasiones digo, me voy a quedar aquí hasta que amanezca. Y comience a voltearme a la izquierda, a la derecha, para allá y para acá. Y lo que tengo que hacer es levantarme, prepararme. Me voy al baño, me lavo la cara, me saco la pijama, me pongo en traje de combate y llego hasta la oficina. Señor, acá estoy. ¿Cuál es la palabra de hoy? Quiero grabar. Si habrá alguien necesitado, Señor. Oh Dios, en los países. Oh Dios, acá en Colombia. ¿Quién estará necesitado, Señor, para llevarle palabra? A esas horas de la madrugada, 1, 2, 3 de la mañana. Y mientras oro y hago silencio, el Señor me da los temas. Amén. El Señor Jesucristo tenía una costumbre de orar. Vámonos por favor a San Marcos, capítulo 1, verso 35. Dice, levantándose muy de mañana, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscaron los discípulos, David, ¿qué te has hecho? ¿Dónde estás? Pero él estaba como orando. Amén, orando. ¿A qué hora? Muy de mañana era la costumbre de nuestro Salvador Jesucristo. Muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Los creyentes debemos aprender, por favor, amados hermanos, esa disciplina, porque es lo que reconstruye tu hogar, lo que construye tu vida, tu finanza y tu familia. Esa cosita que tienes problemas y te quedas durmiendo y eres dependiente de la oración de otro. No hagas eso. Aquí está diciendo la Escritura, mañana, tarde, a mediodía. Pero Jesús dijo, no, yo lo voy a hacer temprano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Lo hacía nuestro Cristo tempranísimo. Hay otro pasaje allá en el Evangelio de San Lucas. Por favor, ubiquémonos en el versículo, capítulo 16, verso 12 de San Lucas. Antes de tomar una decisión, puede ser para un empleado, cualquiera persona. San Lucas, capítulo 6, versículo 12. habla acá de la elección de los 12. En aquellos días, él fue a un monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ya, y dice 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a todos los que él, a los 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que le llegó a entregar. ¿Saben? Para que Dios pueda traerte un buen empleado a ese negocio, a tu familia, allí donde tú estás buscando esa empleada, ese empleado, tú, amado hermano, saca un tiempo de oración, saca noches para orar entera al Señor Dios Todopoderoso. Sí, para que Dios te dé el empleado o el trabajo completo. Eso hizo Jesús antes de escoger a sus 12, porque le seguían multitudes, dice San Mateo. Le seguían multitudes, pero él escogió a los 12 después que oró. A nosotros debería de darnos buena enseñanza esta palabra. ¿Verdad que nuestro Señor Jesucristo pasó la noche orando para escoger el personal? Y ahora usted que necesita una empleada, un empleado, o que necesita buscar trabajo, hombre, la clave es oración. Jesús ahí seleccionó a los 12. Jesús fue nuestro ejemplo. Oraba antes de cada comida. Oiga bien, ¿cómo así? San Marcos 6, 41. Mire, antes de cada comida. Dice así, ¿por qué miras la paja donde estoy yo? San Marcos, qué pena. Es San Marcos capítulo 6, estaba leyendo Lucas, se me había ido la palabra. Lucas capítulo 6, verso 41. Acá dice la Escritura. Entonces tomó a los 5 panes, los 5 panes y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo, y bendijo, y lo partió los panes, y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron y se saciaron. Antes de la comida, Jesús oraba. ¿Sabe que a mí me preocupa? Porque a muchos de nosotros nos llaman religiosos. Dicen, ay, este es hermano de esos religiosos, y pum, 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 comen la comida así sin orarla. Hay que orar, hermano, y dar gracias a Dios por el pan nuestro de cada día. Amén. Hay que orar. Gente que come así sin oración, eso no honra al Señor. Jesús mismo dio gracias. Amén, amados hermanos. Entonces, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Debemos orar también nosotros, número uno, por nosotros mismos. ¿Por qué más debemos orar nosotros? Hombre, por nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice Santiago 5:16? Vamos a ver las Sagradas Escrituras. ¿Por qué más debemos orar? Hombre, por nosotros mismos. Acá está diciendo Santiago, unos con otros, los hermanos unos con otros. Dice Santiago, capítulo 5, verso 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Un hermano está en dificultad, órelo uno por otro. La oración eficaz del justo puede mucho, uno por otro, constantemente, uno por otro, orando uno por otro. la hermanita se fue de viaje, ore por ella, está enfermita, ore por ella, está en el hospital, ore por ellos, se van a casar, ore por ellos, amén. Unos por otros debemos nosotros orar fervientemente a nuestro Señor. ¿Por qué más debemos orar? Por los compañeros de ministerio. Oiga bien, ¿por qué más? Por los compañeros de ministerio. Segunda de Tesalonicense, por favor, vámonos allá. Segunda de Tesalonicense, en el capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Amén. Otra petición: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Amén. ¿Por qué debemos orar? Por los compañeros de ministerio, para que seamos librados de hombres perversos. ¿Cuánto yo les agradecería a ustedes que oren por el ministerio 1 millón de guerreros? Al pastor Pedro Carrillo lo han querido matar, lo han atacado. Los ministerios que estamos en guerra, hermanos, recibimos grandes ataques, sorpresas del enemigo, unos por otros. Póngalo en la lista. Ahí sí le digo con toda autoridad, siga el ejemplo de mi esposa. Mi esposa tiene un listado y allí ora. En el verso 2 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, dice: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Señores y señoras, la fe no es de todos. Orando por este país, se acerca el año entrante y a fines de este año las elecciones. Hay que orar que Dios ponga un presidente conforme a la gracia de Dios. Amén, hermano. Que se vaya toda envidia, toda politiquería. Bendito sea el nombre de Papá Dios. Orando a unos por otros así, de una manera gloriosa y espectacular. Vamos a ver por qué más debemos los cristianos orar. Volvamos a ver allá en Santiago, por favor. Capítulo 5, versículo 13 al 18. Santiago 5, verso 13 al 18. Y va a ver lo que nos dice ahí el Señor en esta palabra. Acá está. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Hombre, haga oración. Amén, hermano. ¿Por qué más debemos orar? Por los que están afligidos. Vaya, consuélelo y bendígalo y haga oración por ellos. Y ahí mismo está diciendo: si está alguno alegre, hombre, cante alabanza. En el verso 14 dice: bueno, y si está alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Llamen a los hermanos. A mí me hacen muchísimas llamadas de los países aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Llámenlo y oren por él, úngale con aceite en el nombre del Señor, échenle para adelante. Así debemos hacer los cristianos con nuestros hermanos. Orar y ungirlo, orar y ungirlo. Por otra palabra, por otra manera, Biblia y oración, oración y Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra? Porque dice San Juan 5:39, porque allí tenemos la vida eterna y es la que da testimonio del Señor. Amén. ¿Por qué más debemos orar? Hombre, Deuteronomio lo dice: téngalo con vosotros la palabra de Dios constantemente y lean en ella. Eso es la práctica del cristianismo. Amén. ¿Por qué más debemos orar? San Juan 6:63. Ahí dice: porque el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, para que la palabra de Dios llegue a los corazones con vida. Y estos versículos inclusive los estoy grabando con los ojos cerrados porque se han convertido en leyes de mi vida. Esa es mi manera de amar a Dios, dar la palabra, orar por ellos en el nombre del Señor, porque la palabra es viva y es eficaz. Y aquí sigue diciendo Santiago 5, donde estamos, en el 14 ya lo vimos, dice: hombre, si está algún enfermo entre vosotros, busquen y llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Úngale con aceite en el nombre del Señor. Y el verso 16 dice: la oración eficaz, la oración de fe, salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. La oración de fe. ¿Y cuál es la oración de fe? Esa que se hace en obediencia. Yo tengo una amiga, una hermana en la ciudad de Barranca Bermeja. Qué mujer esta, hermano. Por eso es que Dios bendice a los que trabajan para Él. Estando ahí en Barranca Bermeja me invitaron a mi almuerzo, a mi comida favorita, un bocachico. Yo soy bocachiquero. Y llego a la casa de ella. Una casa linda, hermosa, grande. Hermana, ¿y esta casa? Estamos en la mesa. Esta casa es del Señor. Bueno, ¿y cómo la adquirió? Me la dio Dios, hermano. ¿Y en qué empresa trabaja usted? Para Dios, hermano. ¿Y quién le paga a usted? Dios. Y suena el teléfono porque la gente llamaba a orar, a orar, a orar. ¿Y sabe lo que sucedió? Le digo, hermana, apáguelo un momentito mientras almorzamos. No, hermano, ya viene la contadora mía. Y, ¿cómo? ¿Usted tiene una contadora? Sí, señor. Y digo, wow. Y me puse a investigar con la sierva de Dios ahí. ¿Y a usted quién le paga? Y me señalaban hacia arriba, Dios. ¿Cuánto es su salario? Me decía Dios. Pregúntele a la contadora que llega ahora. Llegó la contadora, tomó el teléfono. Hermana, ¿cómo es el trabajo de la hermana? Me dice, vive de Dios, permanece en el Señor, trabaja para Dios, su vida es de Dios. ¿Y a ella quién le paga? Dios. ¿Cuánto es su salario mensual? Y se puso ella a hacer la cuenta. Dijo, pastor, hemos hecho un presupuesto después de esta contabilidad, que mensualmente Dios le está pagando a ella 3.500.000 pesos colombianos, más de $1,000 al mes, óigame bien. ¿Y qué era lo que ella hacía? Orar y orar y orar, amén, dedicada totalmente a Dios. Quien trabaja para Dios no será avergonzado. Y yo sí les digo una cosita, hermano. El hermano Wilson y este servidor damos gracias a Dios porque es Dios quien nos está sosteniendo. Es Dios quien nos está sosteniendo. Gente que por misericordia dice, hermano, voy a mandarle esta ofrenda para que sigan orando. Y aquí dice el verso 16, que la oración debe de ir acompañada de confesión. Santiago 5, 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y pone a Elías, verso 17, como un referente de fe. Dice, Elías era un hombre igual que usted, semejante a nosotros, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Tan poderosa es la oración que trae la lluvia, trae fruto, trae bendición. Alabado sea el nombre santo del Señor. Y es por la oración de los santos. Cuando los santos oran, los milagros suceden. Y ahora mismo yo estoy en esa tónica, hermano, todos los días. Hoy nomás tempranito, desde mi cama, no me había levantado y me entra una llamada. Allí tuve que orar por una jovencita de allí del Valle del Cauca. de Buga y sus alrededores, y llame aquí, llame allá. En eso vivo, ese es mi trabajo, esa es mi acción, orar por las personas y llevarlas a los pies de Jesucristo. ¿Por qué más debemos orar nosotros? Ya dijimos que uno por otro, otra vez que por los necesitados, pero aquí hay algo más. En la primera de Juan, por los que están atravesando situaciones difíciles. Primera de Juan 5, vámonos allá por favor, 16. Primera de Juan 5, 16. Aquí está diciendo la Escritura así: si alguno viera a su hermano tener necesidad. Sí, 5, 16. Si alguno viera a su hermano tener... Sí, ese es. 5, 16. Si alguno, qué pena con ustedes, viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no es de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Amén. Para librar a su hermanito de cualquier dificultad. De acuerdo, hermanos, vámonos a San Mateo 18. En la oración se sincroniza el cielo con la tierra. Bendito sea el nombre de Papá Dios. San Mateo capítulo 18, observe versículo 19. El Señor está esperando, escúcheme consiervo, Dios está esperando que usted ore en la tierra para después Él confirmar y traer la manifestación desde el cielo. San Mateo 18, 19 dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Verso 18 dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, dice el Señor, yo lo voy a atar en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, hay una sincronización entre el hombre que conoce la voluntad de Dios y ora conforme a la guianza de la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere? Liberar, bendecir y salvar a las personas. Y Dios está esperando, oiga bien hermana, que usted se dedique a orar y a visitar para Él mismo enviar su salario desde el cielo. La verdad, quiero decirle que a mí mi Padre me sostiene. Y yo no sé de a dónde, pero me sostiene. Porque yo aquí en mi oficina vendo libros, vendo Biblia, vendo cositas. Estoy vendiendo un tratamiento especial para la cura del COVID. No tengo por qué negarlo, es una bendición. A mí mismo me ha bendecido, yo se lo he mandado a los hermanos y ellos mismos han testificado de lo bueno que es este tratamiento. Y allí Dios me va bendiciendo poco a poco y me bendice también con la generosidad de los hermanos. Amén. Hay personas que nos están bendiciendo con el hermano Wilson. Tenemos a los que yo le estoy llamando Papá Claudio, Papá Roy, Mamá Luz, Papá Willow, Papá Jano, toda esta gente, ¿verdad? Papá Julio, Mamá Caterine. Es un dicho jocoso de amistad, porque Jesús lo dijo también, que sus hermanos eran los que hacían la voluntad del Señor. Así es que estamos rodeados de bendición con el hermano Wilson. Y aquí mismo también de Bogotá hay hermanos que nos bendicen. Hay un poder, escuche bien, hermano absoluto en la unidad, en la oración. Quiero que terminemos allí Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 24. Hay un poder absoluto cuando los cristianos nos ponemos en oración. Mire lo que está diciendo acá, Hechos 4, 24. Y ellos, habiendo oído y alzaron unánime su voz a Dios, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes y juraron a una contra el Señor y contra su Cristo. Y sigue diciendo el 27, mire lo que va a hacer aquí la iglesia, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo Jesucristo, a quienes ungiste Herodes, Ponto, Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había anteriormente determinado. El verso 29 dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce tus siervos y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesucristo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra del Señor. ¿Cuándo se ora? ¿Cuándo se trae la bendición? Cuando el pueblo está unido en oración. Amados hermanos queridos, en este tiempo tan difícil ya no hay más nada que hacer. Tres cositas les recomiendo: oración y Biblia, oración y palabra. Ore y palabra y predique el Evangelio y use la autoridad de Jesucristo. Use la autoridad de Jesucristo todos los días en esta oficina, todos los días, amados hermanos. No hay un día en que no oremos acá. Siempre estamos ahí pendientes en todas las cosas. Así es que acompáñenos en una sencilla oración. ¿Por qué debemos orar o cuándo debemos orar? En todo tiempo, ¿verdad? Así, cuando nos dan malas noticias, cuando nos dan buenas noticias, amén, debemos orar también por un futuro, eso lo hizo Jabez. Debemos orar también por la mañana y por la tarde y al mediodía. Mejor debemos orar, hermano, bajo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él oró también para escoger a los suyos, para las personas que iban a estar con usted. Ore porque Dios le traiga gente a su negocio. Padre, yo quiero agradecerte junto con los oyentes que están aquí escuchando este audio. Oh, mi Dios, danos tu sabiduría y tu capacidad. Estoy tan débil, pero tú nos fortaleces en la debilidad. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Sácalos en victoria, Señor. A ti sea toda gloria, toda honra, toda alabanza. Te bendigo, Señor Jesucristo, amo y Señor nuestro. Oro por la obra, Señor. Oro por la Universidad Internacional de la Oración. Manifiéstate y glorifícate con poder y gloria. A ti sea toda alabanza, todo dominio, todo control. Oh, Santo Espíritu Consolador, gracias. Te amamos, te veneramos, Señor. Desato la familia, desato los ministerios en el nombre de Jesucristo el Señor. Desato los hogares, ahí donde hay atadura, se va en el nombre de Jesucristo. Toda opresión, persecuciones diabólicas, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritus inmundos que dañan la familia, ahora mismo te ato bajo el poder de Dios, bajo el poder de la palabra de mi Dios. Ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lleva tu gracia, Señor. Consuela en este día a nuestros hermanos que han perdido sus familiares, oh Señor. Tenga misericordia de ellos, Santo Espíritu, a los que están ahí con el COVID, enfermos y hospitalizados. Que tu gracia, Señor, los sostenga en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Oh, mi Padre, te honramos, te agradecemos por tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén.